es importante que se maneje a nivel metropolitano, o sea, que sea un planeamiento a nivel de cada ciudad y cada ciudad defina pues cuáles son estas rutas y flujos que deben tenerse, sobre todo pues para que se destinen cuáles van a ser las vías exclusivas, ya sea para bicicletas, ya sea para recorrido de ambulancias, para acceso a mercados, a bancos, emergencias. ¿Cómo va a ser la movilidad con la finalidad de evitar aglomeraciones? La mayoría de ciclovías en Huancayo no obedecen a una real planificación urbana. Son tramos cortos que pocas veces pasan el kilómetro y no están interconectados. Por eso, en el colectivo Ciclista Urbano Huancayo, pedimos que los alcaldes comiencen a trabajar en implementar una red de ciclovías, así como en normas de transporte que garantice la seguridad del ciclista.